Bueno, Kenia Velázquez, felicidades antes que nada por tu entrevista a Juan Villoro. Me la Muchas ganaste, gracias. yo lo iba a hacer. Yo lo iba a hacer porque tú me la habías cedido, pero luego finalmente lograste que antes de la rueda de prensa tener ahí 17 minutos a solas con Sí. Villoro, ¿no? Pues mira, primero quiero aclarar, porque lo esperábamos para la inauguración, que no llegó y bueno, pues todo el mundo se le fue a la yugular a la FENAL. Ya después platicando con él, dijo, bueno, fue un asunto personal, no pude salir, tenía un problema, entonces bueno, los criticamos pues de Creo todo, que pero... lo que sí pasó es que no avisó, ¿eh? Porque a la hora ahí en que no llegaba, nadie Sí, sabía nada. bueno, Pensaban que había perdido un vuelo, que iba en el de siguiente. hecho nosotros nos dijeron... Teníamos el set montado y recordarás que nos dijeron, ya viene, espérense 5 minutos, no Yo tarda. creo que lo que no quería era encontrarse con la alcaldesa Bárbara Botello. Probablemente es una hipótesis de trabajo, ¿no? Bueno, pero finalmente llegó el viernes a la presentación de su libro, a esta charla a la que tú Pues asististe. realmente no presentó el libro, fue una plática muy sabrosa con Fernando Macotela, el director de la Feria de Minería, que nos permitió conocerlo mucho más que nada más hablar del libro De exactamente. literatura. Pero bueno, vamos a ver, vamos a escuchar un La poco. entrevista exclusiva de Kenia Velázquez con Juan Villoro, que además la pueden leer completa en Zona Franca y también en Sin Sin embargo, que Embargo, me que hicieron favor no te hicieron ningún favor, es una muy buena entrevista y Sin de Embargo, que publicar. es un medio aliado de Zona Franca, pues la Sí. retomó, ¿no? Bueno, mira, yo le pregunté, le entregaron el reconocimiento del compromiso con las letras. Entonces, bueno, yo le preguntaba, a ver, en cuanto al compromiso con el fomento de la lectura. Un escritor que cumple nada más con escribir y ya. Y bueno, vamos a ver qué me respondió. Eso depende de cada quien. Yo la verdad creo que sería injusto forzar a todos los escritores a que hicieran trabajos de promoción. Depende de un compromiso muy personal. Yo lo que pienso, en mi caso, pero no lo hago extensivo a todos los demás, es que el escritor es un gran afortunado porque vive de un oficio que tiene que ver con la escritura en un país donde hay gente analfabeta, donde hay gente que es analfabeta funcional, que puede leer un poco, pero no mucho más, donde hay gente que le interesaría acercarse a la cultura, pero que no tiene los recursos ni las posibilidades para hacerlo. Entonces, en este país de desigualdades, el escritor me parece que es claramente un favorecido y tiene que dar algo a cambio. A mi modo de ver, esto se logra, pues, tratando de fomentar la lectura, de contagiarla y de participar en actividades que la hagan posible. Yo escribo libros para niños en buena medida por esto, pero también me asocio con promociones de libros, creación de bibliotecas infantiles, donaciones, este tipo de cosas. Es algo que no acaba de cambiar la realidad en conjunto del país, pero es el granito de arena que yo puedo aportar. Ahora, respeto mucho al escritor que está en su torre de marfil escribiendo maravillosos poemas de amor que a mí me van a hacer llorar brutalmente porque yo no escribo poemas y que me van a conmover, pero lo que pienso para mí es que sí hay un compromiso de fomento de la lectura. Y eso era lo que estaba haciendo él aquí. Sí, Contra las ferias del libro que no le gustan mucho, entiendo, ¿verdad? que habla que, bueno, porque no se permite este diálogo. Y bueno, yo le decía que, pues cada vez, digo, entre las pérdidas que ha tenido el mundo de la literatura en México, en Latinoamérica, y con su propio trabajo, pues cada vez es una figura más importante en las letras, pues, de Casi México y de le dijiste, América. porque se están muriendo los importantes, tú No, no le estás dije eso. surgiendo. Pero a ver. Y bueno, yo le pregunté que si esto implica para él una responsabilidad, si es presión, cómo lo vive, y esto fue lo que me respondió. Mira, yo creo que el peso que uno debe tener es el más potente, el más fuerte, el más neurótico, está dentro de ti mismo. O sea, yo creo que verdaderamente un escritor pues nunca está muy satisfecho de lo que hace, siempre se está cuestionando qué puede hacer, teme repetirse, de modo que ese tribunal conflictivo, pues yo ya lo tengo adentro, ¿no? Entonces esa presión, con eso he vivido siempre, ¿no? Desde luego que me da gusto que mis libros puedan tener un poco de mayor salida y que alguien te diga que me leyó, por ejemplo, de niño y que ahora se dedica a estudiar literatura, pues para mí es como una justificación de mi esfuerzo, ¿no? Pero creo que la presión más fuerte es interna. Me aterra, por ejemplo, que se me acabe la gasolina.
Hay escritores brillantísimos que de pronto te das cuenta que están repitiendo la misma novela, que ya tienen como un machote y más o menos hacen lo mismo con oficio, pero que ya no es ese deslumbramiento que tenían antes. Se acaba la fuente. Y eso a mí, por ejemplo, me preocupa mucho. Quizá para salvarme del tema, trato de escribir en distintos géneros, ¿no? Entonces escribo un libro para niños, luego escribo un ensayo, luego una obra de teatro, luego empiezo una novela, porque eso al menos me da la sensación, quizás solo se trate de una superstición, de que de esa manera no estoy repitiendo lo que acabo de hacer antes, sino estoy entrando en un territorio francamente distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, eso a mí me preocupa mucho, porque no quisiera ser de esos autores que escriben 10 veces el mismo libro. ¿Y cuál es tu gasolina? Pues mira, es una gran pregunta. No, la gasolina es la realidad, ¿no? Hasta ahora no he dejado de sentir estímulos en el mundo que nos rodea. Muchas veces en lo más ordinario, en lo más común, hay sorpresas fuertes. En la gente que valoro y que quiero, que de pronto me dice cosas significativas, en algo que leo, escucho, veo, que detona un interrogante, un misterio en mi mente. Entonces, no he dejado de sentir eso. La gran pregunta es si seré capaz de utilizarlo de manera productiva. ¿Con qué seguiste? Y bueno, pues él es muy... analiza pues la actualidad de México y le pregunté su opinión sobre las 10 preguntas que le hizo Cuarón al presidente y sobre las críticas que le han hecho a Cuarón por meterse en asuntos que parecería que no le corresponde. Eso me parece muy interesante porque ahí se dio un pequeño desplazamiento. Normalmente quien intervenía mucho ante el poder público como conciencia del país eran escritores, sí, no cineastas. Entonces, a ver qué te dijo. Creo que fue muy importante, primero que nada, porque una de las cosas más civilizadas que podemos tener es hacer preguntas. O sea, no se trata de criticar por criticar, no se trata de opinar, no se trata de decir aquí estoy yo, sino quiero que me expliquen cosas que no comprendo. Se trata de un grupo de preguntas, un cuestionario muy razonable que muchos mexicanos nos hemos hecho. Creo que las reformas de Peña Nieto han tenido muchos defectos y entre ellos está... la incapacidad de comunicarlas. La primera víctima de las reformas ha sido el lenguaje. De modo que se nos habla de cosas muy abstrusas, por ejemplo, en la reforma de telecomunicaciones de must carry, must offer, preponderantes, que la gente no comprende. El Congreso ha renunciado a discutir ampliamente esto, ha aprobado en fast track algunas de las reformas, en días además de poca atención pública como el de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, de modo que nos hemos quedado los ciudadanos ante una sensación de no saber lo que ocurre. Por otra parte, la propaganda oficial ha sido muy engañosa, porque la propaganda dice, va a bajar la luz si apoyas la reforma energética, y un hombre se lo dice a una mujer, más con un tono machista, siempre es el hombre el que le explica a la mujer las cosas, y al final una voz nos dice, si quieres saber de qué se trata, infórmate. En vez de que la propaganda nos informe, condena a la población a que se informe por su cuenta, y si no lo hace, la población queda como descalificada. Entonces, justamente lo que está pidiendo Cuarón es lo que muchos pedimos, es que nos informen. Gracias a las preguntas de Cuarón ya hemos sabido algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuándo supuestamente va a bajar la luz? Que hay un estimado que será para 2018. O sea que este anuncio, que en donde pueden pasar mil cosas, puede cambiar la política. O sea que no es esto de la campaña oficial que te decía va a bajar la luz. Mientras ocurría la campaña oficial, ya subió la luz, para empezar. En segundo lugar, cuando sabemos ahora, gracias a estas preguntas, que es en el 2018, cambia la cercanía a esto. Y hay muchas otras preguntas que debemos seguir haciendo. Entonces yo creo que fue un ejercicio muy notable. Un sector de la política descalifica, por ejemplo, el coordinador del Partido Verde Ecologista, ¿no? Descalificaba a Cuarón porque no vive en México y no oyó los debates. Yo vivo en México, oí los debates que son intrascendentes, abstrusos, incomprensibles. Creo que todo mexicano tiene derecho a opinar, y él lo hizo a través de preguntas, que fue muy importante, movilizó el debate y está demostrando que en México, aunque el PRI pues tiene el camino por delante y una oposición muy floja tanto en el PAN como en el PRD,
la ciudadanía de pronto se organiza para poner los puntos sobre las íes. ¿Está enterado de lo que está pasando? ¿Eh? Sí, sí, muy enterado. Es un hombre también con una conciencia crítica. ¿Participó cerca de López Obrador o me equivoco? No. La primera campaña, ¿no? A lo mejor. Ya para esta ocasión. López Obrador decepcionó a todo el mundo. Sí, y ya, bueno, él escribió una columna en la que decía, bueno, hay que votar por López Obrador porque prácticamente ¿Es el pues menos no hay. Malo, sí. Como tú, aquí en León. ¿Cómo? En 2012. Ándale, algo así. Pero bueno, y bueno, es fan del fútbol, ha escrito al respecto. Fíjate que en la plática que dio más tarde, donde yo estuve, dijo que era más fanático, era aficionado a la afición, más que al fútbol, que le llama mucho la atención como un burócrata tranquilo y reposado se pinta la cara el fin de semana y se va a gritar desaforadamente un estadio. Cosa que me pareció interesante, pero todo el mundo cree que su interés es el fútbol, un poco como, no sé, como este futbolista que escribe, ¿cómo se llama? ¿Valdano? Valdano, sí. ¿No? Bueno, él jugó, dentro de la entrevista en la que me concedió, yo le pregunto que qué quiso ser primero, si futbolista o escritor, porque él estuvo jugando con los Pumas prácticamente toda la niñez y adolescencia. Y pues mira, le va el Necaxa, entonces pues yo también le iría mejor a la afición que al equipo. De hecho, en la rueda de prensa le preguntaron, que no tengo este segmento aquí, como con qué compararía, porque decía que el Necaxa, los aficionados del Necaxa eran como un pequeño grupo de ilustrados, ¿no? Y entonces le preguntan que con qué compararía a León, y él dice que lo acerca a la música de José Alfredo Jiménez, ¿no? Porque la vida no vale nada, pero luego tiene momentos de gloria y decías así como subir al cubilete, ¿no? Entonces, bueno, hizo una analogía muy interesante. Pero bueno, yo le pregunté que cómo veía la liguilla y esto fue lo que me respondió. Yo creo que la liguilla en general es una aberración. O sea, deberíamos tener torneos largos, como los que hay en las grandes ligas de Europa, y eso es una cosa grave. El León calificó en octavo lugar, casi esperando no calificar para poder jugar con más atención la Libertadores. Ahora podría ser campeón si remonta contra Cruz Azul. Y yo creo que es un sistema injusto porque premia al octavo, ¿no? Y al mismo tiempo fomenta la inestabilidad. Porque dentro de 6 meses vuelve a haber otro minicampeonato con otra liguilla. Y entonces, ¿cómo va a tener regularidad la selección nacional si tenemos campeonatos en donde cada 6 meses... hay un campeón, luego se venden jugadores, cambian las estrategias y desde 1996 hasta la fecha, solamente los Pumas de Hugo Sánchez han sido 2 veces campeones seguidas. O sea, solamente ese equipo ha conquistado el torneo a lo largo de un año y la segunda de las veces calificando en octavo lugar. Entonces, esto habla de la falta de consistencia que tiene la liga y que naturalmente ha repercutido en la selección, que ha sido una vergüenza, ¿no? Que ni soñar de llegar al quinto partido. No, yo creo que no llega al cuarto. Duro, ¿eh? Pero sí, tiene razón. Sí, sí, es sí. Es un sistema pensado en la taquilla, en obtener más dinero, en la televisión, en la publicidad y no en el fútbol nacional. Y bueno, nacional. Y es cierto, pues como jugó el León toda la temporada… Y ahora está en semifinales. Bueno, no critiques a León. Fíjate que yo no le voy a León, sí. Pero creo que jugar un doble torneo es un peso terrible. O sea, sí, casi. Les disculpo ese octavo lugar por el hecho de andar ahí con equipos dobles y cosas. Sí, no, y los viajes, pues, además. Yo te tengo una sorpresa, porque aquí Juan Carlos se llevó a Enrique García y grabaron una parte amplia de la charla, de este diálogo entre Fernando Macotela y Juan Villoro ahí en uno de los pabellones de la Feria del Libro. Y fue maravillosa esta parte que seleccionó Juan Carlos, donde él habla de su relación con Tito Monterroso. Ajá. Asistió a un taller con Tito de varios meses, donde solo asistían 3 personas. Había que presentar un examen y solamente 3 personas eran aprobadas para participar. Un taller que se lleva a cabo en la Biblioteca Alfonsina y que de hecho él considera pues un poco como, según yo entendí, su escuela real de escritura. Ay, qué interesante. Y la anécdota fue amplia y fue muy rica. Vamos a verla, ¿no? Esto fue ya en la plática. El taller de Augusto Monterroso era muy peculiar porque sesionaba en la llamada Capilla Alfonsina, que era la gigantesca biblioteca de don Alfonso Reyes, que realmente era un hombre que vivió con devoción por,
por los libros, ¿no? Y Monterroso sesionaba solo con 3 alumnos porque él consideraba que si había más, ya no nos podíamos adentrar tan a fondo en los textos. O sea, que realmente era un taller de reflexión muy minuciosa y además de reescritura de los textos, porque, por ejemplo, los que hemos luego dado talleres, cuando tienes muchos alumnos, para que le vuelva a tocar el turno a un alumno, pues ya pasa mucho tiempo y entonces resulta difícil, ¿verdad?, repetir la lectura de un texto y ver si los cambios mejoraron el texto o no, etcétera. Entonces con Monterroso podíamos hacer esto. Y luego él efectivamente era un enamorado del detalle, o sea, él consideraba que Dios está en los detalles y que la suerte de un texto se cifra en un adjetivo, en la descripción de unos ojos, en la forma en que se introduce un personaje o sale de la escena, en alguna imperfección incluso deliberadamente puesta para darle espontaneidad al texto. La espontaneidad, la naturalidad son efectos literarios, entonces a él le parecía eso importante también, cuidar incluso las imperfecciones para que el texto fluyera como más natural. Entonces todas estas cosas que nos fomentaba Monterroso, pues tenían que ver mucho con el rigor. Era tan riguroso que la mayoría de los alumnos de su taller dejaron de escribir. O sea, en realidad, más que un taller de creación, fue un taller de inhibición, ¿no? Y es un hecho, o sea, casi todos dejaron de escribir. Mis compañeras de taller prácticamente dejaron de hacerlo, eran 2 mujeres. Se dedicaron luego al periodismo y luego dejaron de escribir por completo. Era mucha la exigencia de Monterroso porque no hacía concesiones. O sea, no era como un entrenador deportivo que te dice, no, hombre, tente fe, a la próxima lo logras, esta vez fracasaste, pero vas a seguir adelante. No, él nos trataba de demostrar nuestras limitaciones línea a línea, párrafo por párrafo. Entonces eso, desde luego, nos hacía sentir que éramos personas sin ningún talento. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que este aprendizaje, que era un poco severo, nos estaba demostrando que la literatura era mucho más elevada y significativa de lo que nosotros pensábamos. O sea, que no era como subir al Cerro de la Estrella en la Ciudad de México, pues que se podía subir caminando, sino que era como subir al Everest. Entonces, que si realmente llegábamos a la cima, la recompensa sería mucho mayor. Entonces, después del primer shock de sentirnos todos realmente muy incompetentes, nos fuimos dando cuenta es que si nosotros, que ya nos creíamos más o menos escritores, éramos tan malos, es porque la literatura era muy superior a nosotros. Y que la literatura era muchísimo más importante que nosotros. Entonces nuestra valoración creció al mismo tiempo que nuestra autoestima disminuía, ¿no? Pero ahí justamente lo que nos decía Monterroso es, bueno, si de veras vas a querer subir, fájate bien y vas a llegar más alto y el horizonte que verás será muy superior a cualquier cosa que tú mismo habías sospechado. Fue un maestro increíble y después del taller tuve la suerte de ser su amigo hasta su muerte en el 2003. Surgió una vez en una tertulia con amigos y con el propio Monterroso en mi casa. Dijimos, bueno, ¿y qué tal que adaptáramos este cuento en ópera, ¿no? Una ópera de 3 horas basada en el cuento más breve. Y entonces escribió un texto que se llama Monterroso, libretista de ópera, que era una, bueno, por supuesto, todo muy, muy desaforado. La virtud del cuento de Monterroso es que es muy corto en la lectura. Son 7 palabras, ¿no? En una ocasión yo lo cité en su presencia y dije, le agregué una palabra. Dije, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, me dijo, no, ¿cómo le agregaste una palabra? Además una palabra de una letra. Y dice, lo hiciste sonar como una novela de Tolstoy. Dijo, oh, ¿no? O la señora esa que encontró a Monterroso y para quedar bien, ¿no?, le dijo, oiga, su famoso cuento El Dinosaurio, no lo he acabado, pero ya lo empecé, ¿no? Ahí lo tengo, ¿no? Bueno, pues ahí tienes todo al público encantado, un lleno, sí, ahí en esa sala. Por cierto, un calor terrible, no sé, deberían poner el aire acondicionado o algo. Lo viste, estaba sudando. Sí, pero sí debo decir que está mejor que en años anteriores. Yes. El calor, pues sí, ese sí es un problema, pero en las ediciones anteriores no escuchabas, porque estaban todas las salas pegadas. Entonces sí, es como un avance, sí, ya sí, va bien, progresando. ¿Qué más hay en la Feria del Libro estos días? Pues mira, hoy viene Riva Palacios, Raimundo Riva Palacios, a presentar un libro de periodismo. Escritores de este calibre, pues Villoro, David Huerta, ya no tenemos a ningún otro. No. Qué pena. Va a venir Laura Esquivel, no recuerdo el día. Bueno, es importante. Sí.
y José Gordon, que vienen a recoger su reconocimiento. La verdad, ahorita no me acuerdo. José Gordon, comunicólogo más bien y promotor de la cultura. Pero no, bueno, ya. Sería interesante platicar con José Gordon. Sí. Ojalá, sí, ojalá sí, puedas. Sí. Muy bien. Porque el tema de la televisión cultural en México es importante. Sí. Ahora con la reforma de las telecomunicaciones. Así es, pero bueno, pues que la gente, es que hay, sí hay muchas actividades, ¿no? De cuentacuentos, teatro, presentaciones de todo tipo, desde protección de animales. Lo que podría hacer importante la feria es que siguieran invitando a gente como… Sí. O sea, si es Guadalajara… Mira, él lo que decía de, por ejemplo, que le gustó, que lo poquito que veía de la Feria de León le gustaba porque estaba esta cercanía con la gente, ¿no? Dice, bueno, cuando tú entras a una conferencia en Guadalajara, te pierdes a otros 5 premios Nobel, ¿no? Uh-huh. Que están ahí. Entonces decía, es demasiado, o sea, no puedes abarcarle las actividades. A mí me pasó ahora que fui en noviembre. Pero sí sería muy sano que el siguiente fin de semana, último de la feria, vinieran otro par de escritores. Sí, claro. Sí. No es Guadalajara donde hay 20, no. Pero 2 o sí. 3. Pues sí, por lo menos uno por fin de semana estaría muy bien. Pero claro. Sí, bueno, que la gente vaya, se dé la vuelta a ver los libros. Hay buenas cosas, hay buenas novedades, hay cosas. No están baratos, eso sí, ciertamente. Pero bueno, Kenia, muchas gracias. Gracias.